Lo llamaban los locos de la azotea, pero no estaban locos. Fue el 27 de agosto de 1920 cuando un grupo de amigos se reunieron en la terraza del Teatro Coliseo. Eran el médico Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza. Desde allí, desde ese lugar de Buenos Aires, realizaron la primera transmisión radiofónica, considerada como la primera emisión de radio programada de la historia, ya que todas las anteriores tenían un carácter experimental. Con un pequeño micrófono, un transmisor de escasa potencia y las antenas en los techos del teatro, lograron el objetivo, que fue difundir la obra Parsifal, de Richard Wagner. Actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Thank you.
La voz, ese torrente de palabras, detrás de las palabras, las letras en las letras, los sonidos, y en los sonidos, yo. ¿Y quién soy yo? ¿Soy yo esa voz que suena? ¿Soy acaso algo más que ese sonido que reconozco como mi típica voz? Esa voz que no me gusta, ese tono que me asusta o seduce para no sentirme rechazada. Esa falsa cantinela que simula la alegría. Pero, ¿quién eres tú, oh mi voz? Muéstrame quién eres cuando no eres yo. Rompe la armadura que te aprieta y que te hace parecer un hilo de mi voz. Suena sin caricaturas, sin adornos y farándulas. Suena como si en realidad fueras tú, tu misma esencia, rescatada en el vacío más ancestral del ser. Y ahí me pierdo. ¿Y yo? ¿Quién soy yo más allá de mi voz? ¿Y si mi voz fuera una puerta donde fluye el tiempo de mi vida? Donde todas mis experiencias, desde las más tempranas, se han integrado en el sonido que mi voz traduce. Entonces, tendría que recuperar mi voz original. Ese sonido de mi voz, de pronunciar una palabra, tendría que despojar de todos sus falsos avalorios, desnudarla de ropajes polvorientos de un largo viaje. Suena, oh mi voz, pobrecita, cuánto te han y te he deformado. Voy a dejarte sonar como venga, vieja, cascada, desentonada, débil, gangosa. Que no tengas miedo de nacer y ser tú. Quiero que seas mi voz, ser yo misma que canto mi llanto, mi miedo y mi congoja, el amor, la ternura y la alegría. Ser yo, mi voz que sueno y ocupo mi espacio sonoro expresándome, expresando quién soy en realidad, atravesando con el sonido todas mis viejas emociones, recuperando con un canto todos los sonidos perdidos en el camino de mi existencia. Oh, qué ganas que tengo de reconocerme, cantándome. Thank you.
100 años de la radio en pocas palabras. Parsifal. Nunca sabremos por qué los locos de la azotea la eligieron. Pero su romanticismo marca el inicio de una era distinta, la de la comunicación oral, es decir, la radio, nuestra radio. La forma elegida de vivir, de trascender y proyectarse en el tiempo y el espacio, por donde viajan nuestra voz y nuestras emociones. Wilhelm Richard Wagner seguramente nunca imaginó lo que nos iba a provocar con su inspiración. Nosotros hoy le quedamos eternamente agradecidos. La radio, 100 años, en pocas palabras. Voces, viajes, vibraciones. Vuelos, vocación. Vigilia, volumen, vida, vigencia. Todas y cada una me remiten inexorablemente a ella. Voces, la de tantos artesanos fantasistas de la palabra. Viajes por tantos lugares donde aquellas voces me llevaron de paseo. Vibraciones producidas por el latido de la emoción. Vuelos imaginarios en medio de la noche. Vigilia, esperando la hora de tomar ese vuelo. Volumen delicado, casi egoísta. Vida, la que me dio y aún conservo. Vigencia de un amor correspondido. Muchas ve cortas, pero la onda larga. La de un vínculo inquebrantable. A la radio le debo todo. No sería quien soy si la radio no se hubiera cruzado en mi camino. Fue ella la que me embriagó con su perfume y ese embrujo me acompañará toda la vida.
La radio es mucho más que un medio de comunicación, mucho más que magia, que música y palabras. La compañía sin pausa de almas solitarias, un aroma auditivo de recuerdos, de sentimientos e imaginación. El remedio cuando el silencio angustia y la solución cuando la noche asusta. Melodías en palabras cotidianas y armonía consonante para los oídos. Ella marca el ritmo de las mañanas, tardes, noches, madrugadas. Es creatividad sin límites, expresión, arte y libertad. Una imponente fuerza que atraviesa generaciones, a los 8, a los 15, a los 40, a los 90, toda la vida, todos los días. Es la amistad a través del éter sin siquiera conocerse, capaz de colmar una casa vacía de emociones e ilusiones. Una maravillosa máquina del tiempo. Es la banda sonora AM de una mañana en la casa de mi abuela y las trasnoches de Walkman en la adolescencia. Ella acompaña, ilusiona, recrea, no distingue clase, edad o ideología. Es familia y trabajo en equipo, es el alma hecha sonido. Una combinación sinérgica de la pasión que une a todos sus integrantes. Es el sueño de aquellos locos hecho realidad y mi sueño desde muy temprana edad. Aquellos días era un juego, hoy es mi vocación y mi pasión. La radio es vida. La radio es amor. La palabra pregunta y se contesta. ¿Tiene alas o se mete en los túneles? Se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano. La palabra es tan libre que da pánico. Divulga los secretos sin aviso e inventa la oración de los ateos. Es el poder y no es el poder del alma y el hueso de los himnos que hacen patria. La palabra es un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que la armó cuando era pensamiento. Puede ser como un perro o como un niño y embadurnar de rojo la memoria. Puede salir de casa en silencio y regresar con el morral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del odio. Golpea en las ventanas si diluvia
y el corazón le abre los postigos. Y ya que la palabra besa y muerde, mejor la devolvemos al futuro. Thank you.